Y tras 10 meses de haberse iniciado las obras del intercambiador del megabús en Dos Quebradas, las autoridades aseguraban que se están cumpliendo los tiempos estipulados. La inversión para el intercambiador de megabús de Dos Quebradas hasta el momento ha sido de 18 mil millones de pesos, pero debido a fallas en la planeación e imprevistos, se está solicitando una adición de más de 3 mil millones de pesos. En la pasada junta de megabús recibimos un baldado de agua fría al decirnos de que los recursos de 18 mil millones de pesos de la construcción del intercambiador no alcanzaban y que debíamos de adicionarle 3.300 millones de pesos porque resultaron unas obras que no las tuvieron en cuenta. Con la construcción de este intercambiador lo que se busca es darle un enfoque de desarrollo al municipio y hacerlo notar a nivel de turismo e inversión. Pero por otro lado, estas fallas de planeación no significan el freno de las obras. La obra sigue en ejecución y Dios mediante, en marzo del año entrante estamos inaugurando esta obra que le va a dar identidad a nuestro municipio y le va a dar ese gran servicio a todos nuestros dosquebradenses y en especial los que utilizan este gran transporte como es el megabús. Se espera que esta construcción esté lista para el 2014 y le dé una identidad más firme al municipio.